Hola amigos de GES TV, muy buenos días a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando esta mañanita. Bienvenidos sean. También vamos a enviar saludos a la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez. Estamos una vez más con nuestros alumnos aquí por The GES TV. Muchas gracias por estarnos acompañando. No se despeguen. Vamos a tener una muy buena charla con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 84. Claro que sí, muchas gracias por estarnos acompañando, de verdad, muy buenos días, bienvenidos sean. Antes de empezar con el tema, ¿qué les parece si empezamos por presentarnos? De este lado, ¿quién nos acompaña? Renata. Bienvenida, Renata. Jennifer. Jennifer. Fernanda. Y Duncan. Duncan. ¿Y la profesora? Cintia López. Lo primero que estoy diciendo, ¿verdad? De lo del micro. Y... Muy bien, ¿de qué vamos a platicar esta mañana? ¿Quién nos quiere comentar? Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre nuestro laboratorio técnico, que es el laboratorio de preparación, conservación e industrialización de alimentos, en el cual pues realizamos muchas prácticas y tenemos muy en cuenta lo que ven siendo las normas de calidad y de seguridad de higiene. Por ejemplo, dependiendo de cada grado, por así decirlo, primero es artesanal, segundo grado es industrial y en tercero es innovación. ¿Qué más nos pueden platicar? ¿Qué más hacen ahí en ese laboratorio? Duncan. Bueno, pues generalmente en primer grado nos dedicamos básicamente a los dulces artesanales, toda cosa que sea artesanal. Al segundo grado los vemos nivel ya industrializados, ya como si tuviéramos una empresa y hay que pensar en todo, costos, publicidad y todo lo que equivale al producto. Bien, en primer año, recuérdenme, o mejor dicho, háganos conocer qué hicieron en primer año. ¿Qué dulces hicieron? Hicimos, por ejemplo, trufas, también hicimos mermelada. Cecina, incluso hicimos ¿Hicieron cecina? cecina. A ver, brevemente, ¿cómo se hace la cecina? Ay, ya no me acuerdo, fue hace tanto tiempo. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cómo se hace la cecina? Bueno, ¿fue enchilada? ¿Fue salada? ¿O cómo fue? Fue salada, que yo recuerde, bueno, ya nos pidieron la carne y todo eso, y se necesitaba marinar algo así con varias especias y todo eso, y lo teníamos que dejar por 24 horas y así. Pero bueno, ¿qué tipo de carne es? ¿Es de puerco, de res, Es de res. es de res? Y después, ¿cómo se pide? Bueno, el caso es que cuando la elaboramos, ya que la dejamos reposar, la empaquetamos, ¿no? Y muchas de estas cosas, como que nosotros cuando la elaboramos queremos llevarlo que sea más grande. Entonces, como que le hemos dicho al director, no, pues es que hay que vender esto aquí y aquí para sacar fondos y para poder meter, como que ayudar a la escuela en parte. Ok, y aparte de la cecina y de las trufas, ¿qué más hicieron? Realizamos mazapanes, realizamos paletas glaseadas, cacahuates garapiñados, leche condensada, mermelada, calaveritas de chocolate, barritas de amaranto, muchas, muchas, muchas prácticas así de, ¡oh, qué rico! Bueno, y algo de lo que ustedes aprendieron a hacer en primer año, ¿al día de hoy lo siguen haciendo en su casa o sus mamás ya aprendieron a hacerlo y de repente se los preparan? Sí, de hecho, como también en primero hicimos chiles, mi mamá luego me dice, ay, no, es que ayúdame a hacer ¿En chiles. vinagre? Ajá. Ok, Y ajá. ahí los tenemos, o capsu también. Dijo, para ya no estar comprando, porque no me gusta la industrializada y eso ya de, ah, sí, pues ya le hago su capsu Y a mi mamá. a ver, platícanos, ¿cómo la haces? Pues ya. No, de hecho yo no la hago, sino que le doy mi receta a mi mamá, porque todas las recetas que nos dio la profesora, Ajá, las acércate un poquito más al micro. guardé en una carpeta y ahí todas las tengo. Ok, primer paso para hacer la catsup, lavar, me imagino que los jitomates. Pues sí, primero hay que higienizar Ajá. nuestra área, ¿no? Obviamente. Bien. Y hay que lavarnos las manos y poner, bueno, en nuestro taller nos ponemos un uniforme que es la bata, la cofia, la red, el cubrebocas, los guantes de látex. Y bueno, eso es el trapo y todas esas cosas, ¿no? Y ya, pues en la casa, pues no es necesario ponerse eso.
O bueno, no sé, yo nunca me lo pongo. O bueno, no se lo ponen. Ok. Es... ¿Sí te acuerdas? A ver, danos la receta de hacer para preparar catsup en la casa. Bueno, hay dos, se puede decir que dos formas. Una es hacer la como que la salsa de jitomate así en la licuadora, o se puede comprar ya el como que el jugo de jitomate, okay, ya en los cubitos. El puré de tomate, exactamente. Uh-huh. O sea, se puede hacer el puré de tomate o se puede comprar, no es problema. Después se vierte en una cacerola y ahí se le echa azúcar, se le echa pimienta y canela. Y ya ahí como que se revuelve y voilà. Bueno, ok. Y voilà. ¿Y la consistencia es la misma? Sí, es muy parecida. ¿El sabor? El sabor cambia, pero la consistencia es parecida. ¿Pero es mejor o...? Bueno, a mí en lo personal me gustó. Me gusta más el sabor de esta nueva catsup, se podría decir, ajá, que a la industrializada. A mí me gusta más. Ok, por ejemplo, ¿queda más dulce? ¿Queda menos dulce? Queda entre... ¿cómo se podría decir? Como que un poquito más acidita, pero también dulcecita. Entonces está buena. ¿Y no han aprendido a hacer mayonesa? No. No, mayonesa no. ¿No? No. Profesora, ¿en qué momento van a aprender a preparar mayonesa? Bueno, realmente es conforme van evolucionando los chicos en el taller. Y aquí la idea es, obviamente, que a los chicos, conforme vayan evolucionando, se les van poniendo prácticas, ya sea de mayor nivel, ¿no? Que lleve mayor tiempo de proceso y que los chicos la vayan aprendiendo. Yo creo, y supongo, por ejemplo, en el caso de los de tercer año, que en este año ya podrán hacer la ¿cómo se llama? La mayonesa. De hecho, hacen hasta carne enchilada. Es a veces como dependiendo también, ¿no? Hasta el mismo comportamiento de los mismos chicos a veces nos da para hacer todavía mucho más cosas, ¿no? La temporada. Entonces, la temporada, por ejemplo, cuando hacemos mermeladas, pues sí tenemos que esperar que sea una temporada específica de las frutas para que tengan ese sabor dulce. No podemos hacer una mermelada, por ejemplo, de guayaba en los meses de marzo, porque la guayaba, bueno, no tiene el sabor dulce que requerimos. Entonces, tenemos que esperar el tiempo, que es más o menos noviembre, diciembre, enero, para que, bueno, esta guayaba tenga el sabor exacto que queremos, ¿no? Muy bien, chicos, platíquenos, ¿qué es lo que más les ha gustado preparar en este laboratorio? Bueno, a mí me gusta mucho lo que vienen siendo las mermeladas, porque el proceso me lo sé de memoria y me gusta mucho como que eso de las mermeladas son dulces, estar innovando, porque ya en tercer año es mucho la innovación de que vamos a innovar una mermelada y bueno, tienes que buscar tus problemáticas, alternativas de solución, ya te quedó mal la mermelada, tienes que repetirla, cambiar las cosas y pues me gusta mucho lo que vienen siendo mermeladas. Bueno, pero eso ya lo tienes dominado, o sea, ya difícilmente se te va por ahí un paso y queda exacta. ¿Sí? Bien, ¿y a ustedes qué es lo que más les ha gustado? Me gusta mucho hacer los dulces artesanales. Por ejemplo, cuando hicimos la calaverita o cuando hicimos las palanquetas de amaranto, las barritas de amaranto, o cuando hicimos las gomitas, así era de ¡oh! Quiero hacer más. ¿Las gomitas con esas de panditas? Sí, bueno, son de ese estilo, pero no con figuritas de panditas. Lo único que cambia es la figura. ¿Y cómo se hacen? Con grenetina, ajá, con... Oh, yo no las hice con glucosa. Yo... bueno, esa de la miel, que es como para bebés, miel caro, ajá, sí, ¿no? Y ácido cítrico, colorante, saborizante, y creo que ya. Bueno, y los productos que nos estás diciendo, ¿en dónde los podemos conseguir? En una tienda de materias primas o en el súper. O sea, ¿es fácil de conseguirlo? Sí. ¿Es caro? No mucho. ¿En promedio? Está. ¿En promedio qué hiciste? ¿Un topper de medio kilo para gomitas? Ajá, sí, fueron como 50 pesos, yo creo. Ajá. Es que yo cuando las hice nada más para la práctica. Y ya cuando yo fui a comprar todas las cosas para hacer yo mis cosas, sí me gasté como unos 120, 130, porque compré las cosas grandes. Entonces, pues sí, fue más dinero porque eran más cantidades. ¿Y es lo que más te ha gustado entonces preparar? Sí, es algo así genial. O las cosas que llevan chocolate. Sí, por ejemplo, cuando hicimos las trufas fue así de, ¡oh, quiero más! ¡Quiero más! De este lado, ¿qué es lo que más te ha gustado? Ah, pues apenas hace como 8 días, el miércoles, en nuestro taller, tuvimos práctica e hicimos galletas navideñas. Y fue divertido estar conviviendo con el equipo, así estar diciendo, ay no, yo quiero adornar, o yo quiero decorar, o yo cuido que no se quemen, yo hago las figuras,
y así fue divertido estar haciendo así. ¿Qué figuras hiciste? Ah, pues hicimos unos arbolitos, unas estrellas y ya. ¿No se les ocurrió hacer esas galletas de jengibre? No, bueno, sí, pero no conseguimos el molde. No lo conseguimos. Fue triste. Pues sí, pues será para la próxima. Fue triste. ¿Y de este lado qué es lo que más te ha gustado? Bueno, a mí lo que más me ha gustado en sí ha sido la carne al pastor, porque siempre que voy a mis fiestas me llevo la carne al pastor, ahorita me ha sido muy útil. Las trufas también me ha encantado hacerlas, mermelada y también el rompope. ¿Qué se utiliza, qué ingredientes se utilizan para la carne al pastor? Bueno, aparte de la carne, ¿no? Aparte de la carne de cerdo, o también puede ser de res. ¿Qué parte de la carne de cerdo es la idónea para que quede una buena carne en el pastor? Bueno, yo por ejemplo compré maciza y quedó muy bien. Compré carne maciza y quedó muy bien, la verdad. ¿Y después cómo la preparaste? Bueno, pues yo la compré en cuadros. Ya se le pone o se deja cociendo pimienta gorda, chile guajillo, sal y esas cosas. Después se le pone ¿Lleva chile? ¿Eh? Aparte del chile guajillo, ¿nada más? Sí, nada más. Chile guajillo. ¿Queda picoso? No mucho. ¿Y el color? Queda bien. ¿El color de dónde se pone? Rojito. El color rojo se obtiene de la... Ay, se me fue el nombre de esta cosa. ¿Es un colorante? No, no es un colorante, es una cosa, achiote. Achiote. Sí. Precisamente eso es lo que le da el color rojo. Es para que, ahora sí que se disuelve, y yo le eché un cubito de Nor Suiza. Okay. El secreto de la abuela. Y ya, y quedó muy bien. Entonces, eso es lo que se hace. Técnicamente se hace la salsa y luego se pone en la carne y se deja marinar 6 horas. Pues ojalá que la próxima vez que vengan los alumnos de la técnica 84 nos traigan carne al pastor. Ya nos organizamos acá para traer una parrilla y las tortillas y la salsa y toda la cosa, ¿verdad? Y me imagino que la gente que los está viendo en las secundarias técnicas, en la oficina o en sus casas o en donde estén, que ya han de estar antojados con tanta trufa, con carne al pastor, con gomitas. ¿Qué más prepararon? Mazapanes. Mermeladas. Y mermeladas, ¿verdad? Ya me imagino un pan tostado con un cafecito, ahorita que está medio fresco, con un cafecito con leche y la mermelada, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen que tenemos chat? Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos están platicando. Adelante, Germán, por favor. Así es, Ricardo, no solamente los del chat ya están... Bueno, con esos platillos que están platicando, saboreándose. Y bueno, vamos a mandar saludos antes de iniciar con los comentarios que tenemos. A Heli de la técnica 69, Maru de la 77, Gustavo de la 91, Ricardo de la técnica 107, Ángel de la 26, Lorena de la 39 y la técnica número 56. Donde la técnica 68, bueno, pues manda saludos a todos los participantes. Técnica 84, saludos y reconozco a los alumnos y profesoras que, bueno, aun cuando solo está en pantalla la profesora Cintia, bueno, también la profesora Hilda Ortega, pues es partícipe de este proyecto. Técnica 84, aprovecho para reconocer también al subdirector académico Omar Darío Aguilar y al coordinador de actividades tecnológicas, profesor Trinidad Flores Ramírez, resaltando que aún siendo coordinador del turno matutino, pues apoya incondicionalmente en las diferentes actividades del plantel. Técnica 84 también nos comenta, ¿saben? La alumna Jennifer ya es experta en las transmisiones, pues ya lleva varias realizadas. El alumno Duncan es un joven alegre y participativo, pertenece también al grupo de teatro. Y bueno, ya, son los comentarios que tenemos hasta el momento aquí en el chat. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios que están haciéndonos favor de escribirnos ahí en el chat. Recuerden que todavía nos falta un buen ratito para estar aquí platicando con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 84, así que el chat, recuerden que está disponible y abierto para seguir leyendo sus comentarios, sugerencias o preguntas. ¿No es así, profesora? Sí, claro, lo que quieran preguntar, pues con mucho gusto. Y bueno,
algo que me gustaría comentarles es que, bueno, pues estos chicos realmente son chicos emprendedores, chicos que tienen ganas de aprender y de hacer muchas cosas. Y bueno, finalmente lo que nosotros pretendemos como profesores es que ellos también aprendan y sigan la investigación, tengan ese, pues ese gusanito, ¿no? Por saber cada día más, que no nada más pues se queden ahí, ¿no? En como en el medio, les digo, hay que seguir innovando, hay que seguir buscando, y es algo que les agradecemos mucho a los chicos, ese entusiasmo, y nosotros queremos seguir impulsando ese tipo de actividades junto con otros profesores, evidentemente, ¿verdad? Todos los profesores de la 84 estamos en esa visión, ¿no? De que los chicos sean emprendedores, sean investigadores, y que cada día quieran seguir investigando más y sabiendo más, ¿no? Claro que sí, y así como lo está diciendo la profesora, que creen que esta mañana los chicos nos traen a presumir algo que prepararon allá en su escuela. Y platíquenos de qué se trata. Bueno, es una mermelada que es de Jamaica con manzana. El proyecto se llama Shamaizanatl. Es la combinación de Jamaica con manzana en náhuatl. Con esta mermelada nos presentamos en la 21 semana de tecnología del CONACYT. Y pues también pasamos con Joy. Sí, con Joy a una entrevista así pequeña. Bueno, el producto trata de la combinación de Jamaica con manzana. Es una innovación de la mermelada de Jamaica. Tratamos de que esta mermelada fuera lo más saludable posible y que pues no afectara más bien a la gente, que en lugar de afectar pues beneficiara, ¿no? Lo que hicimos fue reducir un poco las cantidades de azúcar y tratamos de ponerle más manzana para que se cambiara así. Neutralizara el sabor de la Jamaica. Bueno, es importante lo que estás comentando. ¿De qué forma se reduce el azúcar? O sea, ¿es por medio de algún ingrediente aparte de lo que están comentando? No, es de la misma manzana. Ajá. Pues, por ejemplo, para la receta real de la mermelada de Jamaica se necesitaban 5 kilos de azúcar. Entonces sí dijimos, no, pues es un buen, en lugar de ayudar, pues vamos a perjudicar, ¿no? 5 kilos de azúcar para preparar ¿cuánto de mermelada? ¿Un kilo o dos? Pues eran como 250 gramos de Jamaica, más o menos. Sí, más o menos para un kilo de mermelada. O sea, 5 kilos de azúcar para un kilo de mermelada. Sí, porque como la Jamaica es muy ácida. Ajá. Es por eso que se necesitaba más azúcar. Ok, lo que están viendo ahí en pantalla son algunas diapositivas de cuando estuvieron en los chicos de la 84 allá en la Semana de Ciencia y Tecnología de CONACYT en Chapultepec, que por cierto, allá anduvimos haciendo algunos trabajos, mis compañeros y yo. Por cierto, aquí está mi compañera Adrianela, Germán, Joe y Alma. ¿Qué es lo que estamos viendo? Platíquenos. Bueno, fue de que nos invitaron a participar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y pues fuimos a hablar sobre nuestro proyecto de Shamaizanatl, y pasaban personas y nosotros les explicábamos, así como lo estamos haciendo ahorita, de nuestro proyecto. Sí, bueno, lo que estamos viendo es, los chicos están ahí explicando el proceso de elaboración de la mermelada, qué fue lo que los llevó a llegar a esta mermelada, Jamaica con manzana, como ya explicaba Renata, y bueno, les dieron la degustación, les dieron sus galletitas con mermelada para que la probaran, para que nos dieran también su punto de vista, porque bueno, realmente aquí estos chicos, como les decía, muy emprendedores, pues quieren continuar con este proyecto, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ahí en esa estamos, estamos en la entrevista, efectivamente, la están entrevistando con Joey, exactamente, nos están ahí también entrevistando, ¿no? Entonces, es una experiencia de verdad padrísima, realmente es padrísima. Como les repito, los chicos son muy entusiastas y quisiéramos, ¿no?, que todos nuestros chicos estuvieran en esto, pero bueno, pues ahí vamos poco a poco, ¿no?, con los chicos, impulsándolos a que continúen con este tipo de actividades.
y que les siga gustando, ¿no? Esa es la finalidad. Y bueno, creo que es todo, ¿no? Es todo, ¿eh? Y bueno, pues finalmente, como les repito, aquí estamos, dieron a probar su mermelada, a ver si ahorita van a dar a probar. Que les den a probar. A ver que si les den se puede. A ver qué, si les parece. A ver, de este lado. ¿Quién es el fuerte? Bueno, y aparte de que es una experiencia genial, pues la convivencia que tienes con todos y vas disfrutando de convivir con los demás y ir platicando, jugando, cantando y todo, está súper padre porque son muy pocas veces las que puedes hacer esto y pues yo creo que es un premio o algo así de que trabajes, de que le eches ganas y pues yo creo que es algo súper, súper padre. Además de que nos llevaron a comer, estuvo muy rico. Y las tonterías que hacía mi amiguito Duncan. Creo que la maestra hizo la mermelada para que nadie se la comiera porque no la podemos abrir. Es que es un sellado muy especial. Creo que se pegó un poco. Es que cuando sí hay que sellarla bien, porque si no la cerramos bien, puede entrar sí, bacteria. Entonces, ya cuando entran las bacterias, bueno, pues la mermelada se nos echa a perder. Pero entonces, creo que es para que nunca se eche a perder la mermelada, ¿verdad? Ahora sí es de mermelada y de pegamento. Y pegamento, ok. Sí, está un poco... Así como, bueno, lo que menciona la profesora de que tenemos que tener mucho cuidado con eso de las normas, la higiene y todo eso, es algo que siempre nos tienen en cuenta y como que nos recalcan bastante, porque no podemos estar vendiendo productos y todo eso que no tengan una buena calidad y así. Por ejemplo, cuando estamos haciendo prácticas y de repente hacemos chocolate y todo eso, es como la maestra nos dice, no se chupen los dedos y así. Porque es lo que nos baja, por ejemplo, las prácticas llevan una calificación y es una calificación muy importante. Nos bajan, es lo que nos afecta más de estar como que, lo que nos quita muchos puntos, la higiene, si no lo haces correctamente. Bueno, estoy viendo aquí el nombre, es Shamaizatl. Shamaizanatl. Shamaizanatl, sí, Shamaizanatl. Pues ya se pudo abrir. Por favor, a ver si nos pueden pasar unas galletas o un algo. O un pan tostado. Ya el café creo que ya está listo y ahorita vamos a disfrutarlo. Germán, tenemos más chat. Adelante, por favor. Tenemos chat, tenemos saludos de todos los que nos están viendo a través de DGSTV. Y bueno, nos está monitoreando el Sensei Medrano, donde nos dice que muy interesante lo que están hablando, en especial lo de la carne al pastor. Y bueno, pues las mermeladas también, y que a ver si nos mandan un poquito de lo que hacen los chicos. Nos comentan también, alumnos en el foro, ustedes saben que estuve a punto de ir con ustedes, pero por otras actividades, pues también de relevancia, tuve que quedarme en plantel. Y esto lo está comentando el ingeniero Juan Ramón Brillanti Ramírez, al cual le mandamos un saludo, que es el director del plantel de la técnica 84. Técnica 56, es muy importante que lo lleven a la práctica, lo aprendido, la experiencia es formidable. Técnica 92, saludos y felicitaciones a los alumnos invitados de la técnica 84 por su entusiasmo y creatividad. Gracias por compartir sus recetas. Así es, muchas gracias. Batallamos, bueno, sí, todos, porque la verdad fuimos todos. Batallamos un poco para poder abrir el bote, pero me imagino que es porque estaba cerrada al alto vacío, ¿verdad? De hecho, casi, sí. Sí, pero la verdad es que huele bastante rico, lástima que no podemos enviar el aroma por internet. Pero bueno, la verdad es que ahorita lo vamos a probar, ya las galletitas ya las está preparando por allá arriba el Sensei Medrano. Para que degustemos lo que hicieron. ¿Cuánto tiempo demoraron, chicos, en hacer esta mermelada? ¿Cuánto tiempo se llevan? Bueno, nosotras como fuimos las que hicimos esto, fueron 2 días, más o menos. Pues porque teníamos que hacer una cantidad grande, tuvimos que pues enfrascar, etiquetar, esterilizar, o sea, y como para la que hicimos, que fue para el CONACYT, hicimos muchas pruebas así chiquitas, pues eran muchísimos frascos, era etiquetar todos los frascos, era esterilizar todos los frascos, entonces sí, se lleva bastante tiempo. Bueno, pues si ya lo haces en tu casa y con
todas las cosas así al alcance y rápido, pues sí, no creo que te tardes 2-3 horas. En 2 o 3 horas. Y por ejemplo, el costo de la materia prima, como me dijeron que así se llama, ¿es alto? No es alto, y además de que los productos que utilizamos son muy fáciles de conseguir. O sea, en cualquier lado los encuentras. ¿En promedio cuánto tiempo, el costo de dinero? Sí, más o menos como 100, 150 pesos fue lo que nos gastamos en hacer. Para 4 kilos. 4 kilos, que eran como 3 de estos, 3 frascos como el que les mostramos. Y 90 chiquitos. Y 90 chiquitos. ¿Y en cuánto lo podríamos vender? ¿Este es de 1 kilo? Este, 990 gramos. 990. ¿Y en cuánto lo podríamos vender? Ahí está el problema. No, saldría bien si lo ponemos a la venta en 60 pesos. Y está bien porque un frasco de industrial, de mermelada industrial de 400 mililitros, está en 40 pesos. Y además de que una mermelada industrial tiene tiene demasiado azúcar y tiene conservadores. Los conservadores son a la larga son dañinos para la salud. Entonces nosotros queremos hacer la mermelada lo más natural posible. Por ejemplo, la pectina se vende como que ya aparte para que tú la hagas con tu mermelada y todo eso. Pero si tratamos, por ejemplo, la manzana es una fruta que contiene demasiada pectina, entonces se reduce la cantidad de pectina y se reduce mucho las cantidades de conservadores y lo hace más saludable. Pues esperemos que la próxima visita que haya de los alumnos de la técnica 84 nos traigan carne al pastor, nos traigan mermelada de otro sabor y trufas y cecina, trufas, sí, ya dije trufas, que nos traigan cecina, palanquetas, mazapanes. Bueno, ¿los mazapanes son de cacahuate o son de...? Pues sí, son de varias cosas. Bueno, yo los hice de pistache. ¡Ay, qué rico! Yo las hice de pistache. Había varios que hicieron de nuez, de cacahuate. Incluso ese día se nos desmayó uno por hacer esa práctica. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Yo creo que el niño era alérgico, algo así, porque le dio así de repente el desmayo y todos así de ¡ah! Todo el mundo así de ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Brevemente, ¿cómo se hace un mazapán? Ah, pues se muele, por ejemplo, el cacahuate, si lo vas a hacer de cacahuate, se muelen los cacahuates, se pone con azúcar glas, poquita agua nada más para que agarre como que una textura diferente. Ajá. Y ya nada más se van haciendo las formas y ya. ¿Y queda igual que el que encontramos en envoltura? Sí. Excelente. Yo creo que bueno, con mejor sabor. Vamos a hacerlo porque a Adrianela le gustan mucho los mazapanes. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya se nos terminó el tiempo, chicos. Pero no nos vamos a ir sin antes enviar saludos. ¿Okay? ¿A quién le quieren enviar saludos? Empezamos de este lado, por favor. Ok. Un saludo para mis papás, Armando y Betty. Y un saludo para el director Juan Ramón Brillanti Ramírez. Bueno, yo quiero mandar un saludo para mis compañeros, mis amigos, a mis papás y para el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, que nos invitó otra vez a DGES TV. Pues bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Jacqueline, a mi papá Alejandro y en especialmente a la escuela, ambos turnos, turno vespertino y turno matutino. Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo ahí al coordinador Omar, que pues ahí estaba haciendo varios proyectos con él. Bueno, pues en general a toda la escuela secundaria técnica número 84 y ya. Muchas gracias. Bueno, no nos vamos a ir. Sí, es que necesitamos hacerle una pregunta a la profesora. Adelante, Germán, por favor. Sí, es una pregunta que nos está haciendo Maru de la técnica 77. Nos dice, ¿se puede hacer mermelada de chile? Se me ocurre, por ejemplo, pues de chipotle. Bueno, a lo mejor de poder sí. La cuestión sería trabajar como que el sabor, sí sería como un poco, un sabor muy fuerte. Se tendría que probar, ¿no? Realmente. Bueno, pero bueno, sería cosa de ir innovando y buscando a ver qué otro producto o qué otro tipo de
de frutas o verduras, porque hasta la, por ejemplo, la mermelada de jitomate es muy rica, la mermelada de nopal, por ejemplo, también es muy rica. Entonces, bueno, sería cosa de probar y buscar, ¿no? Pero sí hay que estar viendo producto, los ingredientes, por ejemplo, también, y ver qué, a ver qué sale. Bueno, ¿qué les parece si es así como que lo dejamos para la próxima visita? Si sale una mermelada de chipotle o de algún picante, ¿no? Yo creo que ha de ser el sabor así como que medio raro. Bueno, creo que sí se puede. Se llama chutney. Chutney. Ah, ok, es chutney. Es una combinación, nos está diciendo la profesora, que es una, valga la expresión, que es una combinación de fruta con picante y se llama chutney. Bueno, entonces, ¿qué les parece si la preparan? Y cuando eso sea, nos la traen. Sí, nos faltó mandar saludos a la maestra Hilda Ortega de Colín y a la maestra Patricia Álvarez. La maestra Hilde es de segundo y Patricia de tercero. Muy bien, nuevamente tenemos chat. No nos dejan y eso está excelente. Adelante, Germán. Pues nada más queda brindar los saludos que nos están mandando las escuelas, la técnica 69. Sería mejor que se organizara con una técnica agropecuaria, pues para buscar un proyecto en común. Nos dice, muy buena su exposición, contagian su entusiasmo, buen trabajo chicos, y chicos de la técnica 84, técnica 25, pues manda saludos a los participantes, Maru les da las gracias por su respuesta, y técnica 56, de tomate, nopal, ciruela, de pera, son riquísimas todas ellas. Muy bien, muchas gracias a toda la comunidad de secundarias técnicas que nos están haciendo el grandísimo favor de vernos esta mañana. Y ya, por último, profesora, sus saludos. Ah, pues bueno, a toda la secundaria técnica 84, al ingeniero Brillanti, por supuesto, a nuestro coordinador Omar y a mi familia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. También quiero mandar un saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por estarnos acompañando aquí en DGES-TV. Recuerda que DGES-TV te ve aprendiendo. No se despeguen, continuamos con más programación. Y esto fue nuestros alumnos y le tocó el turno esta mañana a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 84. Nos vemos la próxima. Buen día. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.